pues de pronto me siento de como pronto, en una película. tum, 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 Me siento como en como en una Tron. película, como en Tron. The Creed. A Digital Frontier. A Digital Frontier. Yeah. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desempacados Live. Yo soy Sam, Manuel Pillado. Amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Otro de esos jueves. Romy. ¿Cómo estás, Sam? ¿Cómo están? Pues muchas gracias a todos los que están viendo este programa en vivo. Les recuerdo que Desempacados Live es todos los jueves a partir de las 10 p.m. Tratamos de ser pues, lo más puntuales, ¿no? Ya estamos en un formato más nuevo, en un formato diferente, ya así más es. Puntuales, más ya. Conceptuales. Exacto. Pues más conceptuales. ¿Qué le pasó a esto? Pues nada, de repente se transformó el set en un grid ahí raro. En un que grid. Seguramente muchos ya empezarán a ver de qué se trata. Sí, exactamente. Pues bueno, antes de empezar, vamos a recordarles a todos que pueden ver esta transmisión en vivo a través de facebook.com/desempacados y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales @desempacados. Pónganse muy atentos porque generalmente siempre los desempacados ya los estamos transmitiendo, el desempacado de los pares, transmitiendo a través de nuestra cuenta de Instagram @desempacados. Es un pedo multipantalla, güey. Multipantalla, güey. Ese pedo millennial multipantalla, güey. Pues venimos de una semana interesante. Han pasado muchas cosas, muchos lanzamientos. Saludos a Jules. Saludos a Jules. Pues me gustaría que me comentaran qué les ha parecido todo este frenesí de cosas. Pues esto no se ha detenido. Afortunadamente, desafortunadamente para nuestra cartera. Pero pues, siguen los lanzamientos. Este fin de semana tenemos dos grandes eventos. Y hoy se está haciendo el lanzamiento mundial, gracias a nuestro set igual, de pues, el gran lanzamiento de Adidas. La gran apuesta de Adidas para 2018. Europe. Adidas Europe. Que ¿no? Muchos, o sea, de repente como que surgió de la nada. Muchos ya sabían que venía algo por ahí. Creo que la marca le ha estado apostando cada 2-3 años a traer como algo nuevo, algo diferente. Y esta apuesta con el grid que tiene historia, ese tema del grid. No es nada más porque se ve bonito, porque está raro. Tiene un poco de historia detrás y lo reviven para este programa especial. Justamente porque tiene diferentes partes de la historia, ¿no? Podríamos decir que The Grid viene de una tecnología muy parecida al Boost, pero en los 80s, ¿no? O sea, pues no hay que adelantar mucho del tema. No nos vamos a adelantar mucho, pero ¿tú qué dices, Romy? ¿Ya viste el par? ¿Ya tuviste la experiencia de tenerlo entre tus manos? Lo platicamos al ratito. ¿Lo platicamos al rato? Okay. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos a las Sneaker News? Vamos a las Sneaker News. ¡Sneaker News! ¡Sneaker News! Yo traigo el grid en el pelo. Se ve chido, ¿eh? Sí, se ve chido. Podemos implementar cosas nuevas. Y regresamos a las Sneaker News. Estas Sneaker News que muchos de ustedes están esperando que les comentemos, que les demos la opinión acerca de pues, algunos pares que a nosotros nos parecen pues buenos, algunos otros nos parecerán un poco absurdos, pero al final siempre tendremos una opinión pues lo más objetiva posible. Que nos digan también sobre la marcha que Sneaker News quisieran que comentáramos. Exactamente. De ahí vemos en los comments si sabemos de qué hablan, porque hay muchas cosas que a veces no nos dio tiempo el internet de ver. Lo comentamos. Estaría chido así. Freestyle de Sneaker News. Pues mira, me gustaría empezar. Esta de Sneaker News la había dejado al final, pero dado que el tío Romy está aquí, pues ¿por qué no empezamos a platicar la noticia de que Ronnie Fike va a lanzar una colaboración con Adidas, pero parece ser de Outdoors, ¿no? Parece como esta tendencia del Outdoors. No lo sé. ¿No lo has visto? Sí, parece como de hiking, ¿no? Ajá. Es como de montañismo, ¿no? Es exactamente, ¿no? A mí creo que va a ser toda una colección, ¿no? Está usando mucho este hashtag EEA, que honestamente no sé qué signifique. Pero hoy, por ejemplo, también presentó una colección con Tumi, esta marca de maletas bastante premium. Uh-huh. A mí me gusta todo lo que hace normalmente con Adidas Ronnie. Realmente no hay un par que yo recuerde que le haya quedado mal. Normalmente todos son muy buenos. Y esto es muy enfocado a... O sea, tiene un tema de esto del trail y de caminar por las montañas y todo ese rollo, ¿no? Y el salir de viaje, el explorar. No por nada hizo toda esta invitación a sus amigos, ¿no? Cuando se los llevó ahí al Gran Cañón, a un lugar espectacular. Se los llevó literal a un shooting, ¿no? Así es. O sea, les dijo, vamos a tomarnos unas fotos. Exactamente. Bro, yo pongo la nave.
y se los llevó, y pues se llevó un fotógrafo ahí casual a 13 Witness a que le tomara cualquiera. Fotos. Le dijo, vamos, voy a llevar un homie que nos va a tomar unas pics para tu face. Así, casual. Exactamente. Y luego terminaron siendo pues todo el lookbook de esta colección con Columbia, ¿no? Sí, sí fue su fotógrafo en la boda. Pues imagínate. Imagínate que en tu boda tu fotógrafo sea 13 Witness. 13 Witness, o sea, para los que no lo sepan, es nada más y nada menos que el hijo de Futura 2000. Así es, puedes seguir en Instagram como @13Witness. Es amigo de mucha gente muy influyente, como por ejemplo Ronnie Fieg. La verdad es que... ¿Quién tienes que ser para que 13 Witness tome fotos? Jay-Z. O sea... Exacto. Ronnie Fieg. Por eso, o sea, imagínate. Imagínense. Entonces, ahí chéquenlo en Instagram. Es un pilar dentro del tema como de streetwear, la neta. Ajá. O sea, porque retrata muchas cosas y es muy, muy... Es el ídolo de nuestro buen amigo Gio. Exactamente, que le mandamos un saludo. Romy, ¿qué te pareció esta colaboración con Adidas? Bien. Los colores, o sea, me gustaron mucho. Yo creo que la silueta no ayuda mucho. Es una silueta tosca y funcional, ¿no? O sea, no es una silueta. No es una silueta casual. O sea, es una silueta que tiene ciertas bases tecnológicas específicas para el hiking. Entonces, tal vez por eso sea un poco complicada. Pero a mí me gustó, o sea, los colores, este tema del T-Rex ahí en la parte de enfrente. Como dices, los colores son interesantes, le quitan lo aburrido un poquito al par. Entonces, me gustó, además pues lo hizo Ronnie ya con... A mí me parece que está empezando a colaborar o a hacer cosas con... Así como de, pues a mí me gusta viajar, a mí me gusta ir a esquiar, quiero ponerme algo chingón. Pues voy a colaborar con esta marca para tener eso. Claro. ¿No? O sea... Y porque claramente pues el hiking no es algo que la mayoría del streetwear o del street culture practique o le guste. No. ¿No? Sí. Entonces como que de repente dice, pues quiero hacer esto, ve que nadie le ha entrado a esa onda y pues se lo apodera. Vamos a explorar las posibilidades, ¿no? Sí. Dice. No, y además con Adidas normalmente muchas colaboraciones tienen un tema más como de, no quiero decir de performance, pero sí enfocados en un deporte, ¿no? Lo que hemos visto de fútbol. Tal vez salvo el Ultra Boost, este precioso de multicolor, tal vez sea el único que es como que rompe la línea, pero la mayoría tiene un tema funcional. Entonces, me gustó. Interesante esto de Adidas y Ronnie. Así es. ¿Copo Drop? Drop. ¿Tú? Drop. Pues yo necesitaría verlo en vivo. La verdad es que los colores me llamaron la atención, pero por ahora, como no lo he visto, pues también. Ya tenía varias semanas que no hablábamos de Ronnie. Sí, exacto, claro, sí. Teníamos pues que retomar. Andaba en el Gran Cañón. Andaba ahí en la vida. En el Gran Cañón, ¿no? En la vida de casado. Exactamente. Aunque las maletas que presentó hoy es así, me da. Pero son caritas. Están buenas, ¿no? Pues es que además tú, pues sí. Sí, tiene cosas bastante interesantes. Pues bueno, más información la podrán encontrar a través de desempacados.com y en nuestras redes sociales. Vámonos con la segunda sneaker new, y esa también es de Adidas. Y es que ayer salió a la luz algo que se había rumorado por ahí. Es una nueva silueta de Pharrell Williams, ¿no? Que según yo está tomando como base la suela del Energy Boost, me parece, ¿no? No es propiamente un Ultra Boost como tal, porque tiene todavía estos elementos de Eva en el toe box, o sea, en la parte de la suela, en el toe box color negro. Según yo, no es tan Ultra Boost. No es el Ultra Boost, no tiene el Ultra Boost en toda la suela, me parece. Pero sí, puede ser. Entonces, ¿es esta que traía Swiss Beats? De colores ahí. Sí, exacto. Sí, ese muy ese bonito, la verdad. Particularmente. A mí se me hace muy raro, o sea, creo que ha pasado mucho con todo el tema de Hue desde que vimos los primeros lanzamientos, que como que era algo que de repente no era muy fácil de usar, ¿no? Como que de repente dices, no lo sé y todo, incluso hasta con el mismo Hue que esos últimos que hemos visto, la silueta en sí, sin revisar el tema de los colores, es al principio era complicado, ¿no? Como que de repente de meter y luego con Boost y luego el precio, bla, bla, pero de repente se convierte en el estándar. De hecho, usa todos los colores que usa son de la primera colección de Hue, ¿no? O sea, el naranja, el amarillo, el negro, o sea, me gusta. La verdad es que la silueta es muy atractiva, ¿eh? Será como un What the Hue. Por ejemplo, esa misma silueta en, por ejemplo, un Triple Black, o sea, sería increíble. Sí, claro. O sea, la silueta es muy bonita.
No, yo creo bien, sí me gustó. Por la personalidad de Farrell, que es pues muy extravagante, creo que por eso mismo también decidió seleccionar esta gama de colores. Aparte dijo, bueno, ya voy a poder utilizar todas estas partes de los Hue que lanzamos para esta nueva creación. Honestamente, a mí sí me gustó, me llama la atención. Me llama mucho la atención cómo se vería puesto. Ya figuré algunos. A mí me gusta cómo se le ve a Sweet Beats, pero no sé si así me vaya a ver a mí. Porque digo, también él es muy colorido y tiene esta. O sea, creo que es un calzado que naturalmente le va a personas como a Pharrell Williams o como a Sweet Beats, ¿no? Así es. O sea, con tantas colaboraciones, tantos colores que llegan a usar, tantos looks que pues les funcionan y les quedan, pero... Que son negros. Pues, no quise decir eso, ¿verdad? Pero piel canela. Pero les quedan muy bien los colores a los afroamericanos. Sí, me gustó. Así es. Copper Drop. En otro color le daría Cop. A mí sí me llamó mucho la atención. Yo creo que sí, Cop. Me llamó mucho la atención. La verdad es que... Hay otros que no me llaman tanto la atención, otras siluetas del Hue, pero este particularmente, pues sí, fue bastante, bastante de mi agrado. Ustedes díganos qué es lo que opinan de este calzado. ¿Lo usarían? ¿Creen que es un calzado de payaso? ¿Creen que es un calzado que jamás se pondrían? Por favor, en la sección de comentarios. Dicen ahí, que parece de Goku. ¿Parece de Goku? Pues sí, pero podría ser. Podría ser, ¿no? What the Hue, que te mames. What the Hue. Pues sí. Más información la van a poder encontrar a través de Instagram. Dicen que son de Marge Simpson. ¿De Marge Simpson? Puede ser de los Simpsons, ¿no? Pueden tener el suéter de Ned Flanders, el color de la piel de Homero Simpson. Es que lo que te digo, al principio son como raros y eres un poquito como medio negativo en el sentido de, ay, no, es que está raro, pero se va a convertir en un estándar. No. Puede ser, ya veremos cómo le va en reventa, ya veremos cómo. Ya veremos si salen. Y si salen a la venta, ojalá que sí, ¿no? Porque ahorita se maneja como un sample. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra tercera sneaker new. Y es que esta semana, bueno, ya se había salido una imagen, ¿no? Pero esta semana, Ape, o sea, A-Ape, una subsidiaria de A Bathing Ape o Vape, hace una colaboración en China con Fila. La marca menos cara, por así la decirlo, marca ¿no? Menos cara, sí. De Vape. La marca libre de Vape. Sí, es como, no sé, una marca grande que tenga su submarca. Pues mira, digamos que uno, o sea, Vape es Lincoln y Ford es Ape. Exacto. Para aquí Romy nos puede explicar muy bien. Así, ¿no? Así son de la familia, pero uno es más barato que el otro. Y más barato, pues también no se crean que son playeras de $30. No, no. O sea, pero fíjate que la calidad, digo, obviamente sí hay una diferencia entre un Vape y un Ape, pero no dista mucho. O sea, siguen siendo ropa de muy buena calidad y por el precio, pues te cuesta lo mismo a retail que una Supreme más o menos. Sí, y no tiene este poder de convocatoria y de reventa que tiene Vape, obviamente. No existe esta cultura del Ape como tan fuerte, porque sí hay muchos fans, pero sí es interesante cómo pues creas dos marcas para tener un ingreso para la gente que no puede costear el producto de primera. Claro. Y también le das fuerza, porque hace 2 años salieron por ahí unos ventiladores de Reebok que estaban increíbles. Y ahorita esto que nos presenta con Fila, que hace mucho sentido también para que creo que como marca dices, bueno, pues estoy trabajando mi línea directa de Vape con Adidas, pues no le voy a meter más ruido a esa línea, porque por ahí también se anunció que viene otra Capsule Collection de Vape con Adidas. Entonces trabajas algo con Fila, pues le metes un poco de ruido, ¿no? Y mejor lo haces con otra marca, bueno, de tus marcas, y sacas algo chido. Sí, de hecho esto de Vape con Fila me gusta. O sea, creo que es un tratamiento muy simple que le hacen al Fila Tennis Classic. Por ahí también está interesante lo de, hablando de Vape, que viene para Puma, ¿no? Que es otro de los grandes drops del Sweat 50 aniversario. Así es. Pero este Fila, yo le doy Cop. Pues sí, igualmente Cop. También recuerden que va a venir acompañado de una colección de apparel bastante padre. Hay camo, sí. Pants. A mí, por decir, es algo que sí me gustaría que llegara, obviamente va a ser difícil, pero pues es algo que puedes usar como muy sencillo, ¿no? El modelo es algo clásico, por ahí del 2006 era como el estandarte de Fila para competir con cosas como el Air Force One, era como ese modelo clásico, y de repente pues ahorita lo están retomando, ya que Fila tuvo como un comeback bastante raro, porque no está conquistando el sneaker game con sus siluetas estandarte o noventeras como el Gran Hill o eso, sino con otros como el... ¿Cómo se llama? El Disruptor. Que al final sigue siendo un retro. Sí. Pero no por los que lo conocíamos. Ajá, ¿no? Y aparte es muy interesante porque por decir,
justo platicaba el lunes pasado con una chica que nos toma ahí como fotillos y hace contenido para la marca, para los empacados, perdón, y hablaban mucho de este fila, y creo que es algo que a otra generación, que tal vez no lo vio en los 90 y no lo usó, ahorita lo está conquistando porque está muy en la tendencia. Chunky sneakers, ¿no? Así es. Sí, pues, ¿cop entonces? ¿Cop? ¿Tú? Yo le doy cop. Sí, yo también le doy cop. No creo que esté arriba de 3,000 pesos. No, yo creo que debe, por muy caro, 2,500. Por muy caro. Es una colaboración con Ape. Así es. Pero ahorita la gente pregunta que si va a llegar a México. Yo creo que no. Habría que preguntarle a Toñito, que es el distribuidor. Estaría padrísimo. Imagínense si llegara lo de Pokémon y lo de Ape. Sería un gran paso para fila en México, ¿no? Lo de Pokémon creo que es exclusivo de Corea, ¿no? Sí, de Corea. Pero lo de China. Por ahí lo de Kid Haring de Vape. ¿Lo vieron? Ah, sí, claro. Lo de Kid Haring de Vape es fuego. Es fuego. Pues sí, porque ya está como a una rayita así de casi casi ser arte, ¿no? Esa cosa. Sí. O sea, digo, el trabajo del artista lo es, pero Vape también es una marca como bien de culto y sus piezas están bastante bien elaboradas y la calidad obviamente no es tema de discusión en esa colaboración. Sí. Justo esta semana un buen amigo, a quien le mando un abrazo, me regaló un accesorio de Vape. Y pues se puede ver como es un cipo de Vape, entonces la calidad en el detalle es sorprendente. O sea, como el grabado y todo, hasta en eso tienen mucho cuidado, ¿no? Así muy, es. Muy padre. Sí, cop. Cop, la verdad, cop. Y pues tú también, ¿no, Romy? Cop, sin duda. Más información, desempacados.com. Vámonos a nuestra cuarta sneaker new, que es, ¿te acuerdas de Steve Aoki? ¿Sigue vivo? No, sí. ¿Te acuerdas? Sí, obvio. ¿Te acuerdas? Yo lo vi un día en Pasagüero, imagínate. A ver, creo que los que nos están viendo seguro conocen el nombre de Steve Aoki. Es que nos tocó a nosotros como ya bastante grandecitos. Ajá. Y de repente como que se unió a las filas del EDM. Del EDM para hacer mucho dinero, porque ahí hay mucho dinero. ¡Mota! Y pues ahora le llega a un público más joven, como a nuestros primos. Como a los que van al este festival de música electrónica. Así, ¿no? Es. Foro Sol. Entonces, lo interesante de esta nota que se une con ASICS es justo como el fenómeno así de las marcas ya están buscando hasta cierto punto cualquier cosa para... ¿En dónde encajar? Y está raro porque tampoco es una silueta que esperarías de Steve Aoki. No lo sé. Hace muchos años lo vimos colaborando, no sé si colaborando, presentando algo con Supra. Con Supra, estos sneakers de broche. Hace más de 10 años. Sí, algunos de ustedes seguramente los conocen, estos sneakers rojos, eran rojos pero como brilloso, ¿no? Yo llegué a ver blancos y llegué a ver negros que traían tres straps. Y había unas ediciones especiales aparte con los straps. Sí. Los vendían indestructibles, saludos al... De hecho, yo los llegué a ver, yo los quería. En esos tiempos, imagínense, era en el tianguis de Velódromo, los trajeron, porque había una persona que traía Supra México. Sí. Y fue como la primera colaboración que en ese momento el tema de los sneakers, pues, o sea, sí estaba fuerte, pero no había tantas colaboraciones. Así es, totalmente. Pues bueno, ahora Steve Aoki, que se jacta de ser un, pues, sneakerhead, ¿no? Sí, le gustan los tenis. Ahí hemos visto algunos videos. Pues dice, Tom Rex, pero... Pues tiene Yeezys, tiene cosas como caras. Sí, pero pues... Y pues bueno... Steve Aoki colabora con ASICS para generar una silueta llamada Hyperhell Kensen, que no es más que un runner construido con una suerte de Flyknit y pues bueno, con una media suela ahí como con manchas, así como cuidadosamente colocadas. Bueno, no se ve mal en las fotos, la verdad. Estaría bueno probar el calzado. En cuanto a confort, pues bueno, ASICS es una muy muy buena opción y aquí el Romy nos podrá decir porque la especialista de los runners lo certifica, pero sí sería buena idea tener este calzado en las manos para saber qué tal está. ¿Tú crees que los fans o los que se van a poner borrachos a ver a Steve Aoki lo compren si llega a México? Yo creo que sí. No lo sé si realmente el fenómeno impacte tanto como a México. Ajá, por ejemplo. Yo creo que sí, porque es un tenis como muy funcional, ¿sabes? Depende del punto de precio. Eso ahí vamos a aclarar algo. Creo que depende del punto de precio. Yo lo que siento, y lo hemos platicado en otros programas, creo que
que hay colaboraciones o asociaciones entre marca y artista que son muy forzadas, y esta es una de ellas. Sí, se nota un poco forzada. Eso, es que por eso, decir, eso es una... o sea, si pueden buscar y googlear ahorita muy rápido el tema del Supra de Steve Aoki, pues era algo que no era performance, no era un runner, era algo para lifestyle, era algo para mamonear, era algo para ir a las fiestas. Así, o sea, es. Era de verdad novedoso, estaba chingón. Pero esto, sí, la verdad es que, como dicen, se siente un poco forzado. Pues, lo rescatable, o sea, de esto es lo que les digo, el fenómeno de las marcas buscando en algunas otras buenos aliados. Uh-huh. Creo que ASICS también tiene buenas cosas con otras, sí, marcas. Magic Jordan, por ejemplo. Sí, tuvieron una colaboración como de apparel por ahí. Que... y les daban sneakers. No hubo colaboración de, sí, sneakers, pero les daban apparel. O sea, fueron más bien como sus influencers por ahí. Pero no, o sea, digo, ahí tiene cosas como lo que vimos en ComplexCon con Ghostface Killah, que también, a pesar de que, o sea, hay una diferencia abismal entre Ghostface Killah y Steve Aoki, aún así, no fue un soldado. No. Entonces, hay que ver, o sea, esto cómo se comporta en Estados Unidos. Yo sí creo que en México, definitivamente la gente del EDM no le va a entrar. Sí. O sea, es gente que, para empezar, seguramente no compra tenis. Sí. ¿No? A. Y B, mucho menos ASICS. Puede ser que un pequeño público cautivo del señor Aoki le entre. No sé, también me gustaría saber. El precio son $130 en Estados Unidos, que aquí sería como ¿cuánto? 2,600. Y pues bueno, ya está a la venta desde el 20 de marzo en la Unión Americana. Veremos si la marca hace un esfuerzo por traerlo, ¿no? Hay unas imágenes del Paron Fit. La verdad no se ve mal, no es el mejor colorway tampoco. O sea, el naranja es como un poco raro, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado. Se me antoja probarlo, pero no sé si... oh, no sé. Nada más para ver qué tal está ese tejido. O sea, a mí me gusta la silueta y me parece interesante lo que hace Ace, que seguramente es muy cómodo, etcétera, etcétera. Pero, o sea, ¿pero podría tiene ser un que par ver, que no tiene nada que ¿pero ver ¿pero qué tiene que ver eso con un DJ? Exacto. O sea, podría ser un par... es que todo el día está parado. Nice. Podría ser un general release, ¿sabes? Porque o sea, quiere. No necesitaban a Steve Aoki para poder lanzar esa silueta, creo yo. No lo sabemos. Pues la verdad es que es un poco extraño esto. Veamos si genera otro tipo de ruido más adelante. Sí, es lo que te digo, es lo interesante del punto cultural en donde están los sneakers y que sus primeros aliados, o sea, si hay como diferentes niveles y filas de aliados para las marcas, la música es la primera. Claro. O sea, y ahí está el esfuerzo que otras marcas no han visto. O sea, la mayoría... se va a asociar con temas hip hop, R&B, cultura afroamericana, uh-huh, que es donde está el foco desde hace ya más de 10 años. Pocos se asocian con los güeritos pop, la verdad. Pues Reebok tuvo una asociación con Machine Gun Kelly, que es también un güerito, y pues... o Justin con Jordan, ¿no? Bueno, exacto. Salvo... pero Justin es pero más... es negro, o sea, exacto, casi. Ay, perdón. Tiene alma negra. Y... y no habíamos visto un esfuerzo de como tan fuerte de asociarse con una figura de esta cultura. Así es. O sea, creo que tiene un poco que ver que ya no sea un calzado como tan fashion, por así decirlo, porque sí, la vida del DJ a veces llega a ser muy, muy movida y a lo mejor él quiere un par para esa vida, pero pues, la gente que lo va a ver no vive esa vida, ¿no? La gente que lo va a ver quiere verse como el que está tocando ahí, no como el que descansa y vuela todos los días. Exactamente. Entonces... es interesante, por eso está la nota aquí sobre la mesa, pero habría que ver y que nos den sus opiniones. Sí, díganos qué opinan sobre este par, ¿lo comprarían, no lo comprarían? ¿Les gusta Steve Aoki? Si son fans de Steve Aoki, ¿apostarían por tener un par de $130? Que pues, o sea, más allá de cualquier otra cosa, no presenta otros detalles significativos más que el color, güey. La pregunta es, ¿son fans de Steve Aoki? ¿Sí o no? Si son, tienen que sí, ¿comprarían este calzado? Así es. Así es. Así es. Así es. Pues bueno, la nota completa la pueden encontrar en desempacados.com. Vamos a ver si hay comentarios de la gente. Hay comentarios por ahí. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las personas? Que si andamos tomando leche, especial de Zacatecas aquí. que si copiamos todo de Complex, no. No, pues... realmente no. ¿Ya copiando, no, chavos? No. Arriba las chivas por ahí, dicen. Arriba las chivas. Saludos a Mauro Garfias. Mauro. Si estamos transmitiendo desde un baño... estamos transmitiendo desde los baños públicos de... ¿cómo se llama esta? Metro Pantitlán, el ex balneario de Pantitlán. Por ahí hubo una confusión al inicio con los de 13 Witness, que mencionabas. Él es el hijo de Futura.
¿no? Es que aquí por aquí nos dijeron Futura 2000, así es username. No, hablábamos bueno, de Futura. El hijo de Futura. El hijo de Futura. Así es. Timothy. Timmy McQueer. Y si hoy va a estar Mauricio Espejel, no sé quién sea, no lo ubico. No creo que vaya a estar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos desde Japón. Aquí unos los Animal Pack. Pero para comprar, aquí además de ganar, piden ir de etiqueta y es ir con ciertos pares puestos. Ah, ¿verdad? Aquí el día que se les dijo que tenía que ir con Yeezys, bueno, casi lloran. Casi lloran, no aguanta nada. ¿Dónde está Profeco? Es bien interesante porque justo este fin de semana y el pasado hubo como muchas ventas, lanzamientos de colecciones y colaboraciones interesantes. ¿Coleccionista de Jordan? Y de repente, o sea, se está poniendo bueno el tema de las dinámicas de venta. A nivel mundial, y obviamente en México también, cada tienda o cada cadena hará su esfuerzo por ofrecer una mejor experiencia en pares que de entrada ya están vendidos. Así es. O sea, las tiendas podrían no hacer dinámica, no brandear nada y no ofrecer ninguna experiencia a los usuarios por un par que ya está vendido, ¿no? Así es. Entonces se agradece y se valora mucho el tema de las dinámicas, pues estén pilas, porque yo también, bueno, por ahí supe, como un amigo me contó, que en algunas tiendas de otra parte del mundo te hacían incluso hasta preguntas sobre el calzado, verificaban si eras como coleccionista, si no lo ibas a revender, cosas así que de repente también sucede un poquito mamón, pero son filtros que al final la tienda tiene todo el derecho de exigir a los consumidores. Pareciera que el objetivo de estas dinámicas es combatir la reventa, sin embargo creo que más allá de eso, creo que yo veo dos cosas. La primera es distinguirse por el tipo de dinámica que hacen como tienda y distinguirse como un retailer o una boutique que hace actividades interesantes, ¿no? Esa es la primera, lo que yo veo. Y lo segundo que veo es que, pues, más gente que le gusta el calzado pueda tener acceso a él, ¿no? O sea, que haya una variedad de respuesta de parte de los que sí compran el par, más allá de la reventa, porque pues a lo mejor se lo pueden ganar los revendedores, pero creo que el objetivo puede ser claro, otro. O sea, era lo que platicábamos, me parece, la semana pasada, ¿no? Es difícil encontrar una receta que tenga felices a todos, porque no llegan los pares para todos. Entonces, yo creo que esa es la primera limitante, pero sí se agradece que las tiendas intenten hacerlo de la manera más justa, porque era lo que habíamos dicho, ¿no? Mucha gente decía, es que queremos que sea online. Y cuando fue online, por ejemplo, lo del el Top 3, el Gold en Lost, todo el mundo se enojó. Te digo, a la gente le gusta verse perder. O sea, claro. Eso es lo que ellos quieren. Que nos gusta. Sí, porque hay gente que va a las rifas y te digo que luego se quedan hasta el final y buscan su papelito para ver si en verdad estaban ahí. Luego cuando gana gente que saben que son amigos de la tienda, ponen en duda a la tienda. O sea, suele pasar y la verdad es que siempre, honestamente, yo al menos las tiendas que he ido, el caso de Lost, el caso de 99 Problems, sí he tenido la fortuna de ganar, pero también he perdido varias, ¿no? Y pues ahí están, o sea, están los papelitos. Yo he perdido casi todas, en todas a las que he ido. Nada más. Cuando Off-White gané 3. Exacto. O sea, pero literal, o sea, fue un tema, ¿y cuántas perdí? Varias. Exacto. O sea, y de repente pues no ganas, sí, ¿no? Es un tema de es un tema que nos va a dar para mucho, yeah. Y cada lanzamiento va a ser lo mismo y el mismo drama de quién, de los que no ganan, de los que creen, así es. De los que creen que por el hecho de tener muchos pares o de tener mucho dinero creen que pueden ganar todo. Y la verdad es que es para todos. Aplicando la de búsqueme dinero, no vale, ¿no? Claro. Pues es un tema de, o sea, simplemente como de insatisfacción de todo, ¿no? Así es. Aplica en los tenis, aplica en la vida. Sí, pasa en la vida real, pasa en TNT. Pasa en TNT. ¿No? Así es. Esto no fue patrocinado por TNT. Me preguntan, Román, ¿qué prefieres? ¿Que Nike te mande cada par que saque de por vida o sea aquí del que lo haga? O sea, en pocas palabras, aquí me preguntan a Nike. Ya lo habían preguntado. Pues Nike, obviamente, ¿no? O sea, lo de Kit está padre, pero eso, pues ya. Si Nike me va a proporcionar todo lo demás, pues ya. Pues sí, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué dice? Daniel San dice, ¿es cierto que si no llevas Air Max al evento de Nike no te dejarán pasar? Es correcto. Pues es un tema de sentido común. Si te invitan a una fiesta de, no sé, de
cualquier otra marca y te dicen, ¿sabes qué? Pues es el aniversario de tal cosa. No vas a llegar con unos Reebok, ni tampoco vas a llegar con unos Converse. O sea, que sí ha sucedido, y si sucede, y sigue sucediendo. O sea, sigue sucediendo en eventos, incluso hasta muy pequeños, ventas, bla, bla. O sea, lo que comentaban ahorita. Si te piden que lleves Yeezy, porque es la venta de un Yeezy, y llegas y no llevas Yeezy, aunque sabías, te pones al pedo, o sea... Así de fácil es. Si en el festival de primavera llegas vestido de calabaza de Halloween, ¿cómo te vas a ver? Ahí está la respuesta. Pero es que no es un tema de cómo verse, porque creo que la gente aguanta el... O sea, sí. mucha gente también lo hace con como con un tema de... Ah, voy a ver cómo arde el mundo, ¿sabes? Exacto. O sea, y... Es congruencia. Es un tema de congruencia. O sea, claro. Sí, si no te van a dejar pasar... yo dudo que suceda, la verdad, porque también es un tema como de dejar pasar, pero no nos metamos en esos problemas. O sea, apoyemos el evento de la marca. O sea, ¿a qué vas a ir? ¿A criticar lo que hace la marca? Pues entonces no vayas, ¿no? ¿Para qué pierdes el tiempo en registrarte? Así, claro, o sea, ve con la idea, y digo, no a Daniel, sino a la gente que vaya al evento de la marca que sea, vayan a disfrutar lo que la marca les ofrece. Justo hoy platicaba con alguien y me decía, pues es que en la Ciudad de México estamos muy acostumbrados a ver eventos, ¿no? O sea, justo esta noche hay un evento de Adidas, lanzamiento de Rup, que todo el mundo está sucediendo, y hay un evento de Levi's también, y mucha gente pues dice, ay, pues fui a uno, fui a otro, nos quejamos, pero si vivieras en otro estado o en otro núcleo o en otra colonia, pues ni te invitan a los eventos. Pocos son los afortunados, a veces nos invitan, a veces no, la verdad. Entonces disfrutemos las pocas experiencias que tenemos o muchas que nos dan las marcas. Y lo que decíamos también el otro día, ¿no? O sea, traten de disfrutar, porque al final del día son espacios abiertos. O sea, ustedes pudieron registrarse en Nike.com, decidieron estar ahí. Es una invitación al público, obviamente limitada por el tema del espacio, que era lo que nos platicaban en Nike el otro día. Entonces, pues aprendan a disfrutar. O sea, siempre dicen, es que invitan a los amigos, es que invitan a los influencers. Bueno, ahora para todo el público, pues aprovechen, ¿no? Así ¿no? es, totalmente. ¿Qué más? Por decir, aquí dice David Hernández, dice, el día del Air Max es para sacar tu mejor Air Max. Claro. Creo que, eso, o sea, ese es el punto un poco para eso, la gente. Sí. O sea, yo conozco gente que igual se compra su Air Max para ir al evento, porque saben que es parte de la celebración. Sí. Y algunos ya mucho más metidos en el tema, se compran el exclusivo para ese día, ¿no? Claro. Y cuando se encuentran a uno que lo tiene igual, se les rompe el sueño. Así es. Pero sí, es un momento interesante. O sea, tratas de sacar tu mejor Air Max o el más viejito. ¿Qué par vas a usar para el Air Max Day? ¿O que sea sorpresa? Es sorpresa. Pues lo platicamos ese día. Es sorpresa. No, sí, okay. Es sorpresa. Así es. Que invitemos a Bretón y a Benzeng, pero Bretón ya estuvo. Bretón ya estuvo. Y Benzeng, pues sí, cuando quieras, ven. Necesitamos una periquera nada más. Si alguien tiene una, por favor. Pero sí, podría venir Benzeng. Hay muchas preguntas sobre el Air Max 197. La primera, ¿va a ser General Release? No va a ser General Release. Es un Quick Strike, es un par limitado. Tan limitado que mucha gente lo quiere y no va a haber para todos. Así es. El tema del resell, el precio del resell ahorita está, ayer lo chequé, el de mi talla está en $480. Pero tengan cuidado, bajando, ¿no? Viene bajando y además pasa como el Atmos. El Atmos hay una caja especial de Safari y una caja negra que es la que fue el General Release, y la diferencia de precios es significante. Significativa. En el caso del Air Max 197 Sean, hay uno que tiene ciertos accesorios, hay otro que no tiene accesorios. Ese que no tiene accesorios, que es el que nos va a llegar, es más barato. Y ha ido cayendo el precio. Tengan cuidado, porque en Estados Unidos se va a lanzar hasta el lunes. Entonces los precios van a estar inflados al menos hasta el domingo. Nada más para que le vayan... ¿Hasta qué precio crees que se caiga? Yo, Edgar López, creo que va a andar sobre abajo de los 400. Y que si ustedes pagan más de 10 mil pesos aquí en México, híjole, be my guest. Les van a picar los ojos. Yo creo que en México podremos pagar que unos 6. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar tú, Sam? Por el Sean Witherspoon en reventa. 6,500 fair, así, fair, porque el precio de venta es 3,400, 6,500 sí lo pago, sí, seguro, porque me gusta un chingo ese par. Pues, a mí se me hace padre, pero no me quita el sueño. Me gusta mucho por de dónde viene, ¿no? La cultura vintage, pues, este pedo. Pero ni sabías eso hasta hace 2 semanas.
Que me preguntan 480, ¿dónde? En StockX. Lo pueden revisar en StockX, en Goat. Su fuente confiable para revisar los precios seguros y congruentes de reventa es StockX. Y es el precio actual antes del lanzamiento. Uh-huh. Seguramente va a pasar como el Atlas. Cuando se lance, va a caer. ¿Tú cuánto pagarías de reventa? ¿Pagarías de reventa? No pagaría de reventa. Sí, no. Creo que no. No, o sea, no es algo que usaría y no va conmigo. Me gusta el tema de la cultura de vintage y eso de este güey, pero mejor voy a su tienda. Exacto. O a la raza. Sí. Hay otra pregunta sobre el Air Max Day que dice, si no alcancé a registrarme en una actividad, ¿aún puedo entrar? O sea, si tienes el registro ya para entrar, no tienes ningún problema. Ahora bien, el tema de las actividades, lo que nos estaba platicando la gente de Nike es que también son cupos limitados porque hay un aforo para cierto número de personas dependiendo la plática y dependiendo el lugar donde vaya a ser, porque son varios escenarios, por así decirlo. Entonces, si por alguna razón se esperaban 40 personas y llegan 35 nada más al evento, es probable que abran esos 5 espacios para la gente que está ahí. O, por ejemplo, si tú estás en una actividad y ya no alcanza a llegar a la plática a la que te inscribiste o al evento que te inscribiste, entonces sí, seguramente vas a poder entrar. Pero todavía estaban viendo a ver cómo lo iban a organizar. Es un tema interesante. Hay una pregunta, dice, ¿por qué creen que habrá restock de UC Cream White? Yo, para empezar, no creo que sea un restock así nivel masivo, ¿eh? No, no será igual. O sea, puede que sí llegue a México y la respuesta puede ser que recuerdo que antes de que dejara de producirse el GC 350 V1 hubo un restock de Pirate Black. Me así parece que ya va llegó a ser la hora de que el GC 350 V2 llegue a su fin. Y eso es un rumor muy fuerte que se ha manejado desde las grandes esferas de Adidas a nivel internacional. ¡Ay, perro! GC Mafia lo ha dicho varias veces. Pero que ya no le hagas caso a GC Mafia. Ya dijo Kim Kardashian ya te había dicho. Que le cortes el agua a esos güeyes. Otras fuentes han asegurado que pues en junio puede que sea el último lanzamiento de 350 V2. Entonces, yo creo que es porque pues ya lo van a matar. Ya lo explotaron lo que tienen que explotar. Ustedes también ya ni lo revenden como lo revendían antes. Ya yo creo que es un buen momento para darle paso a nuevas siluetas. Exacto. A nuevas tendencias también. O sea, viene el 500. Ajá. Vienen más colores del 700. Está increíble. Y viene un 200 o 250 por ahí que no va a tener busto. Que parece que va a ser el verdadero GR del 150. 150 y 250, ¿no? Pues creo que sí. Que no tienen boost y que al parecer que con ese se cumple la profecía de Kanye de decir GC para todos. Mira, de por sí el calabazas ya estaba haciendo la rayita. Estos también. ¿Que con qué se puede limpiar el Air Max 1 del Animal Pack? Háblale a los expertos, porque yo honestamente no. O sea, cabrón. Más bien ya lo ensuciaste. Hay Back to Life. Back to Life. Sneaker Paint. Por ahí. Ahí se me va otro que también son buenos para. Keep Protect. Protect o Jason Mark. Dicen que Crepe es muy bueno. Yo limpio con Jason Mark. Dicen que Jason mancha los sneakers. La verdad no me ha pasado. Pero dicen que Crepe es. Sí, yo también prefiero Crepe. Por ahí salió un video, ¿no? De alguien que le echó Crepe a sus Bread. Y se los manchó. Y les es que con el repelente puede les botó la pintura. Como la pintura. Sí. Los dejó ahí como medio más mate de lo que son. A mí la verdad me da mucho miedo como ese tema de sobre protegerlos, porque te puede pasar eso. Yo soy un poco más de la idea como de pues ya póntelos y ya. Ya, o sea, tampoco te los pongas un día para ir a la Marquesa si tienes miedo de que se madre. No pasa nada. Que si va a haber after después del evento, supongo que del Air Day. Pues cada quien con sus brothers. Cada quien con su sí, familia, porque su recuerden, no es fiesta, no es peda. Va a haber snacks, va a haber bebidas, va a haber música. Va a haber música. Pero todo es enfocado más en la sorpresa musical. ¿Quién es? Un tema cultural. ¿No sabemos? Es sorpresa. Bueno, está bien. Depende del día. Porque si va sábado es uno y si es domingo es otro. Entonces, no será fiesta. Exacto. Pues ya, vamos a. ¿Qué pares traen? Pues. Ay, yo. Por favor, Manuel Piliado. Se van a dar cuenta. Yo traigo algo que la verdad es que me gusta mucho. No uso muchas cosas como colores, pero. Déjame, necesito las hojas. A ver, es ese. Yo traigo, pues este. Medio. Ya medio viejito, aplaudido. Medio aplaudido. Yo traigo un Stan Smith por Concepts. Ay, put.
La marca de las tres franjas. Perro, las franjas, ¿no? Perro. Así es. Pues sí, esos son los sneakers que traemos. Y ahorita van a ver por qué traemos la del trifolio. Porque viene un desempacado de... Interesante y porque... Muy interesante. Y porque vamos a ir a la fiesta de Adidas después. Exactamente, después de esto nos vamos a ir a una fiesta de Adidas. Y vamos a ser coherentes. Y vamos a ser coherentes, entonces, pues bueno, ¿qué les parece si ahora sí vamos a el desempacado de esta noche y la razón por la cual todo esto está como mosaico... Pasando. Porque esto parece baño. Así es. Okay. Vamos. Vamos. The grid. It is the foundation of all design. From what lies in our past to what lies ahead. A pattern that can be reordered. A shape that can be reshaped. Within it, you can contain anything. And with it, you can change everything. Now, the most universal of all design's building blocks assumes its most disruptive form. Derupt. It is the foundation of all design, from what lies in our past to what lies ahead. Now, the grid assumes its most disruptive form, derupt. Think patterns, lines, structure. For the grid that's there to shape style is also there to reshape it. Derupt. Can stretch beyond categories and definitions, becoming unexpected in fit, unprecedented in lightness. Now, the grid in all things takes its most comfortable form, derupt. Regresamos a Desempacados Live con nuestro desempacado de esta noche. ¿Qué es? Pues ya se imaginarán, ya sabrán. Se podrán imaginar qué es. Ya lo vieron ahorita en los videos, pero quizá no lo han visto, pues aquí en este programa. Así es. No, entonces, por favor, Madelecín. Vamos a sacarlo. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Por qué esto es de color? Pues hay que verlo. Vamos a verlo. Bueno, este es un par que su lanzamiento empezó esta semana en diferentes partes del mundo. En Francia ya fue el lanzamiento, en Argentina ya fue el lanzamiento. Saludos a Visión Invisible. Y en otras partes del mundo también ya ha sido lanzado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a desempacarlo. Así es. Se trata del Adidas Derupt. Me gusta el nombre, fíjate. En su colorway, Solarbird. ¿El de Spider-Man? Vamos. Vamos a la transmisión en vivo de Instagram, por favor. Vamos a la transmisión en vivo de Instagram. Y pues bueno, antes de empezar a mostrar las cualidades físicas de este calzado, me gustaría compartirles un poco de qué se trata, por qué Adidas decidió utilizar ¿Por qué no lo vemos, lo reseñamos? Bueno, vamos a verlo y ahorita vamos. Y ahorita les contamos de dónde viene. Que pues bueno, vemos que tiene esta plantilla acolchonada. Ortholite. En color azul. Este es uno de los cuatro colorways disponibles para hombre. Para mujer va a haber dos colorways. Eso tiene que quedar muy claro porque mucha gente nos va a preguntar que si hay de mujer, cuántos colores hay, etc. ¿Cómo lo ves, Romy? A ver. Preguntan que si es el de Spider-Man. Es el de Spider-Man. Pues ya, este diseñador Cole, ya está, hizo una imagen, ¿no? De Spider-Man al respecto de este par. O sea, yo creo que hay que explicarle bien a la gente el por qué parece un NMD con una red encima, ¿no? O sea, sí. Creo que es interesante explicarles el de dónde viene la inspiración de este par. Pero bueno, ahorita si quieren tocamos el tema a profundidad. A primera vista, es un par muy diferente. O sea, sí es un par que saca muy un poco. Muy disruptivo. Este colorway en particular me gusta bastante. Creo que le saca mucho provecho a la silueta. Me gusta, la verdad es que me parece el tema del boost, que no hay en esta ocasión. No hay boost. Pero la plantilla Ortholite tiene aquí como colchoncito. Responde mucho a la gama de precios, ¿no? También claro, del calzado, ¿no? ¿Cuánto está más o menos? El calzado está en 2499, ¿no?
es el punto de precio de este calzado. Sí. Pero está bonito, ¿eh? La verdad, a mí me llama la atención este ejercicio porque, pues bueno, venimos de una serie de años de Adidas lanzando cosas como NMD, lanzando cosas como EQT, y esto es totalmente diferente a todo eso, ¿no? Porque incluso en la parte de EQT, pues hubo este esfuerzo por implementar la tecnología del Boost. Así, en algunos. En algunos. En esta ocasión, como pueden ver, me gustaría que vieran la suela, la parte de la suela, no trae Boost. Y bueno, pero trae este grip que... ahorita les vamos a explicar la razón. Es interesante en dos aspectos. Creo que es una apuesta totalmente diferente de la marca para conquistar un mercado muy, muy general. Es interesante porque también de repente empezamos a ver cosas que pasaban en otras partes del mundo, gente que empezaba a usar, gente que empezaba a trabajar esto, y parte pues, de todo el concepto que vemos también aquí en el set, ¿no? Y que seguramente estarán viendo en próximas semanas en todos lados. Tiene como, digo, este colorway no es mi favorito, la verdad. Tiene como estos elementos medio del Yeezy que pues, también es una tendencia, este como parte única o como calcetincillo por ahí. Sí. Es interesante la combinación como de este grid. Se ve muy bien puesto. O sea, se ve muy diferente. Me gusta más on fit que así como ahorita se lo estamos mostrando. Sí, claro. La verdad. Sí, a mí me parece que es un takedown premium de estas siluetas GC o NMD. ¿Por qué sí. takedown? Porque yo creo que la inspiración, pues, es directamente proporcional. Yo creo que es paralelo, ¿no? O sea, no creo que sea el sucesor o el futuro del NMD. No. O sea, sino... más bien es como algo inspirado en el NMD. Por decir, la parte de la suela sí, la parte de GC sí, uh-huh. como a estos Hue de Farrell que también llegaron en varios colores. Creo que que reúne todas esas partes y las pone en un calzado que tiene también muchas posibilidades. Es como el sobrino del Yeezy, por así decirlo, ¿no? Por así llamarlo. A mí me parece primo. Que el Loper es muy similar a un NMD. O sea, el primo tú pones del un Boost y se acabó. Al sí. NMD run común, ¿no? No al run. Así es. Pero a mí yo lo que agradezco de ellas es que la puesta en las siluetas que no tienen Boost. O sea, nos Exacto. encanta el Boost, lo amamos y ya. Pero ya se volvió muy repetitivo, ¿no? Y en cambio, ahora los obligas un poquito a ofrecer algo diferente, que se vea bien y que su estandarte no sea, mira, trae Boost. Exactamente. Pues bueno, ahora sí vamos a contarles un poco de dónde viene esto de el Drupt. A finales de los... ¿What? A finales de los 70s y principios de los 80s, Adidas comienza a experimentar Bill Dillinger. Es un corredor, empieza a experimentar con tecnología para sneakers para correr. Y entonces este señor un buen día dice, bueno, ¿y qué les parece si ponemos una malla de nylon ubicada en la media suela para que de esta forma sea la manera más innovadora, por así decirla, de que los atletas que corren puedan tener un buen retorno de energía en cada zancada, ¿no? Este sistema de energía o este sistema de retorno de energía de finales de los 70s y principios de los 80s se llama Dillinger Web por su creador Bill Dillinger, que bueno, Bill Dillinger es corrió maratones, etcétera, y pues empezaron a aplicar este sistema de red de nylon en la media suela en siluetas como el Adidas Oregon, el Adidas Marathon, el Adidas New York, etcétera, ¿no? Esa es parte de la inspiración primaria. Pues es como el abuelito de este calzado. Exactamente. ¿No? O sea, no es algo que nace nada más porque dijeron, pues está de moda las rayitas. Es una tecnología que Adidas implementó hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber tenido, la verdad es que no recuerdo el modelo, eran unos Adidas que compré en el tenis, azul uh-huh. metálico, y tenían solo ese sistema en el arco. Uh-huh. Eran los high top, ¿no? Adidas, eran de bota. No, era otro, ¿no? Era un como una especie de runner ahí medio okay. Azul metálico. Me gustaba mucho, en ese tiempo usaba muchos colores.
Entonces, estaba interesante y no entendía el por qué tenía ese grabado. O sea, y es algo que en Adidas ha estado presente en varios modelos. Claro. Y pues bueno, a través de esta tecnología que fue como el boost de los 80s, es que Adidas comenzó a implementarlo. Incluso la marca ha implementado esta tecnología en siluetas premium de la división especial o especial. Especial. Que son dedicados para esos entusiastas del soccer o de las siluetas vintage de Adidas, de la marca. La inspiración, aquí es muy importante el elemento de la inspiración. ¿Por qué? Porque viene de un concepto que la marca llama The Grid. Así es. ¿No? Pues el grid, literal, como lo vieron también por ahí, lo van a ver en algunos videos de desempacados. Así es. Responde como primero a estas estructuras rígidas que nos pueden dar de entrada como mucho soporte o mucho apoyo. Pero ¿qué pasa cuando este grid o esas estructuras las cambias de forma? Exactamente. ¿No? Pueden adoptar cualquier otro tipo de forma, de peso, de situación, y ahí es en donde entra este calzado. De repente lo puedes ver como muy, muy igual o muy parejo, y con diferentes combinaciones o con diferentes cosas, toma otra forma. Exactamente, rompe con la estructura. Justo ahorita estoy viendo en nuestro monitor, que es nuestro celular, cómo se ve muy diferente desde lejos que de cerca. Sí, así es. De cerca notas mucho como este color naranja y te llega hasta como a sacar de uno un poco como de es demasiado color. Pero cuando lo ves desde lejos, tiene como este grid le baja el tono al naranja y lo hace como si fuera transparente. Claro, si quieren ver el color real, pueden meterse a nuestra cuenta de Instagram, donde pues ya se hizo el desempacado correspondiente, ¿no? Como bien comenta Manuel, el grid es esta pues, estructura, esta suerte de patrón que cuando se modifica, pues el resultado es disruptivo, ¿no? Este patrón lo podemos encontrar en la arquitectura, en la naturaleza, en algunas sillas, en algunas sillas, por ejemplo. Es que pues, también el grid da soporte y así da es. Esa forma. Así es. Por así aquí es. Dicen que es el upper más, se parece más a un Hue, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que no responde a un tema de copiar o de hacer un clon, sino simplemente es un tema de tendencia. Sí. O sea, ya el mercado está llenándose de este tipo de calzado, de la misma marca, de otras marcas, vemos que todo es una sola pieza. Exactamente. ¿Por qué? Porque también las agujetas ya no tienen como ese rol que tenían antes. Así que es. Era realmente cerrar y apretarte el calzado, porque pues, eran calzados como muy anchos o donde tu pierna daba un poco dentro. Hoy en día, la misma parte de arriba del calzado, que en muchos es el mesh, o en otros es fly knit, o en otros es prime knit, o en este es el grip, te da esa sujeción. Y responde mucho a la practicidad, ¿no? O sea, este calzado pues puedes introducir tus pies y no tienes así como que andar desabrochando las agujetas o amarrarte las agujetas. No, está muy fácil, ¿no? Sí, es un par que apuesta por la comodidad y porque se vea bien, ¿no? Exactamente. Dice por acá un sobrino político de un GC, pues... La marca. O sea, pues ¿qué te digo? Luis, lo hacen. Pues es Adidas. Pues Adidas. En cuanto a materiales, ¿cómo lo ven? Pues está interesante. Ahorita justo me acerqué nuevamente. El grip de la parte de arriba no está pegado a la tela de abajo. Es como una malla. Aquí lo pueden ver. Es una malla, ¿no? La parte de abajo es una especie como de licra, podríamos así decirlo. Así es. Que se ve bastante bien. Yo creo que sí te aguanta lo mismo que un NMD en la parte de arriba. Sí, básicamente. Sin problema. Sí, totalmente. Se ve que es bastante fresco, eso sí. Sí, ahora para la primavera está bueno. Muy bueno para la primavera. Primavera sí, y verano. Los materiales son responsivos para la temporada, ¿no? Parece Hue y Nike, dice César Schutz. Pues sí, es como un primo del... Y Nicky, ¿no? Y mi quincena es... Fíjate que a mí me gusta, pero no sé si todo el ruido... Entiendo que es lo que está apostando la marca, pero no sé si el ruido que está haciendo todo realmente es lo que queramos ver. O sea, es el par como que tú te esperabas por el que Adidas iba a apostar tanto, ¿no? O sea, a mí me parecía con más sentido el Profier, uh-huh, o el otro, el Camanda, o Camada, o como se llame. Sí. Me parece que esos dos, en cuanto a propuesta, me parece mucho más agresivo por parte de Adidas. Esta me parece una apuesta sencilla y ya. Está padre. O sea, creo que algo no sé, bien interesante de este lanzamiento en particular, sí lo está posicionando con los medios, con el top, uh-huh, a nivel mundial.
Yo por decir, tengo como esta idea muy clara de Adrian Ho usándolo en los últimos días. Y se veía bastante, bastante padre en ella, ¿no? Claro. No, y además lo que dicen de la, que la marca tiene esta intención de que el par se vea bonito en las fotos. Así es, ¿no? Y aparte que sea algo a nivel precio accesible, que exista la, la, la suficiente combinación de colores para todas las personas. Y no es una apuesta como para... para quitarle el trono o quitarle su posición a un NMD, sí, o no viene, a, no viene a cambiar el juego como un Ultra Boost o cosas similares, ¿sabes? Que de repente estamos acostumbrados a que las apuestas de las marcas son como para ir siempre hacia arriba en el coleccionismo, en el deseo y en esas cosas, pero muchas veces también es el crear algo que puedas usar todos los días, que a veces también hace falta eso. Yo creo que este, como ya lo comentaba, este takedown, que es, no es más que, no es un sucesor de NMD, ni de un Yeezy, ni de un Hue, más bien comparte el mismo ADN, pues forma parte del ecosistema y viene a colocarse como un, ya lo platicábamos ahorita, como un nuevo Stan Smith, como un nuevo básico runner, ¿no? Pues esa es la apuesta un poco de la marca, y es interesante que al final, pues no, no creo que quiera con esto conquistar. Claramente sí deberían darle una oportunidad, pues todos, ¿no? Coleccionistas, sí, entusiastas o los que están entrando en este juego. Que, perdón, pero va a llegar un momento en donde vas a verlo tanto que va a ser como inevitable. De hecho, hoy alguien me comentó que era que de la colección de Dragon Ball hay uno de estos. Uh-huh. Sí, el morado, el de Gohan. Así es. Y es algo que pues, seguramente va a llegar a ciertas colaboraciones. De Colorways, ahorita creo que hay 4 nada más. Sí, ¿no? Hay uno todo blanco, hay uno que tiene el fondo como negro, este y el otro no me acuerdo. Sí, ya lo habíamos comentado, son 4 colorways de hombre, 2 colorways de mujer por el momento, ya que incluso va a llegar a haber un triple black, ¿no? Así es, que es un triple black ahí raro porque creo que el fondo es negro y la malla es creo que color como gris. Ah, ok. Entonces, de cerca se ve muy negro, de lejos se ve como un como transparente. Es que ese efecto te está generando el... Así es. Y también hay uno todo blanco que tiene como las franjas, como unas franjas plateadas. Uh-huh. También está totalmente. Entonces, habrá que ver cómo lo adopta la gente. Así es. Y cómo la marca le va dando giros y lo va utilizando a lo largo del año. Yo tengo una pregunta. ¿A qué necesidad ustedes creen que responda este calzado actualmente en las nuevas generaciones o en las personas que no estén como... pues igual tan familiarizadas con Hue, con Yeezy, con NMD? Quiero algo para usar, no para coleccionar. Así es. Esto es el... O sea, digo, creo que pasó en su momento, no es una comparativa, pero lo vimos con el Rush y Nike, ¿no? De repente llega un calzado raro, diferente al mercado, que solo era una parte de arriba como general, compuesta, con una suela ahí de goma que no respondía a ninguna tecnología. Exacto. Y de repente lo vimos en los pies de muchas personas. Así, ¿no? Es. Y llegó al principio a los outlets porque no fue comprendido. El primer drop fue bastante, como pasó ahí por desapercibido, pero la apuesta de la marca también era esa, ¿no? Como traer un calzado nuevo, económico, que llegara a muchos pies de las personas. Y creo que la apuesta también de Adidas en ese 2018 va hacia allá con este calzado. Una pregunta, ¿creen que se pueda hypear este calzado? Yo creo que ni siquiera lo necesita, ¿sabes? O sea, a mí el nombre me gusta porque sí, sí se ve un calzado, como dices, disruptivo. O sea, al final del día NMD y todo lo que tú me digas son pares que son una apuesta más o menos segura, ¿no? Sí. Tenían el Boost. El tejido de arriba era muy simple, eran pares que se ven bien, y me parece que esto, el tema de la malla, de primera impresión sí saca de onda. De hecho, yo en las fotos y lo que estuve viendo, o sea, sí dices, ¿de verdad se ve bien eso? Pero ya cuando lo ves, o sea, cuando ves ya la ejecución en vivo, y cuando lo ves en Instagram, esas fotos muy bonitas que luego ponen y todo el rollo, dices, pues la verdad es que la apuesta es interesante. O sea, es como un... sí apuesta por la comodidad, sí apuesta por ser un clásico, por así decirlo, pero de manera diferente. O sea, sí es un par que a mucha gente como que al principio le va a poner peros, porque, o sea, no es una licra sobre una base, ¿sabes? O sea, es la licra, la base, y esta malla, que es lo que realmente genera todo esto que estamos viendo del calzado. A mí me parece una apuesta, te digo, o sea, interesante por parte de la marca. El par sí es disruptivo, como dicen, porque además
o sea, quítale la malla y sería un par completamente sin chiste. Parecería un sample de un Hue o de un Yeezy o lo que tú quieras. Y el tema está del grid. La verdad es que es lo que yo creo que le da ese toque al par de ser algo muy, muy interesante. Totalmente. Habrá que usarlos para también ver qué tan cómodos, o sea, son. Sí, pues tendríamos que usar. Este es pie de niño del 6. Entonces... A mí sí me queda. 6 y medio. Ay, chiquito. No juegues. Pues bueno, este par, la verdad es que sí nos gustaría usarlo para probar sus cualidades. Ya va a ser, pues ya entra la primavera, ¿no? Ya va a ser el natalicio de Bomberito Juárez. Ya fue. Así es cierto. Bueno, ya fue. Entonces, póngale cero. Perdóneme. Ya fue. Se ve que es contador. Y, pero de chistes. Y pues bueno, ustedes díganos qué les parece. ¿Lo tendrían? ¿No lo tendrían? Ya está a la venta a partir del día de hoy. Ya fue puesto a la venta. Lo pueden encontrar en Adidas Originals Flagship Store. En algunas... bueno, la mayoría de Adidas Originals. En TAF también TAF está disponible. El precio es de $2,499. La verdad es que el precio es muy atractivo, considerando que muchos de los sneakers pues ya están alrededor de $3,000, $3,500 más o menos. ¿4,000? Bueno, un promedio $3,000, ¿no? Podríamos usar 30 días este calzado para ver qué beneficios nos trae a nuestras vidas. Pues más bien que aguante. Creo que el tema es también que aguante. O sea, todos tenemos esos pares para todos los días, que usas para pasear al perro, que usas para ir a, así. De repente dices, me voy a poner este y no le quiero dar la madre a los otros que... Quiero traerlo así de arriba abajo a ver qué tanto me aguanta. A mí me pasa mucho eso con los Ultraboost. Ya me acabé dos, así dos de... sola rota, los mordió el perro. Y que justo quiero como... Y aparte el precio de Ultraboost no es nada barato. Y quiero denotar que esto te pasaba justamente con el Roche, ¿no? En algún momento. Sí. O sea, que for daily use. Así es. O sea, también está muy padre como probar un calzado y saber si es... Y de repente empezaron a abusar mucho del Roche y ya perdió mucho chiste. Perdió el chiste. Sí, totalmente. ¿Les parece si vamos a algunas preguntas? Pues muchos han salido sobre la marcha para que no perdamos el hilo. Sí, ya hablamos del acronym. ¿Va a llegar ese, amigo? Sí, llega. Pues ya lo tiene, creo que ya lo tiene Héctor Mijangos. ¿El Vapor Max? Ajá. ¿El acronym? Ya lo vi desempacado. Ah, bueno, pero él está en Japón, ¿no? ¿Él está en Japón? Ah, pues no sé. Pero de que ese par está increíble. Mucho. Mi particular punto de vista, mejor que el 97. Para mí. ¿Qué más? A mí ninguno de los dos. Mira que ese 1.97, lo que se llame, me gusta bastante, pero el acronym de Vapor Max. El 1.97, la Netflix. No. Es que es más tú, más así, señor. A ver, por aquí dice Alejandro Rangel, para ti, Sam, o sea, no voy a meter esa pregunta. ¿Saint Alfred o RSVP? ¿Qué suena más allá en México a nivel tiendas? ¿Saint Alfred o RSVP? Son dos diferentes. Son diferentes. Ay, perdón, ya contesté, ya la pasa. No, pues... Va a ser mi berrinche. No, pues yo creo que... es que Sam... RSVP. Es que Sam no ha ido a Chicago. Es que no sé. No, exacto, no he ido a Chicago, pero... Ok, o sea, ¿tú dices que Saint Alfred? Son dos cosas diferentes. RSVP es hype, o sea, ahí te venden y te cuentan la historia de que ha venido Rihanna y de que vienen todos los amigos de calle. Sí, suena, pero son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Saint Alfred es como más medio, como más de culto, vas a comprar cosas. Para mamarrachos. Sí, vas a comprar, o sea, venden Bisbeam, venden una marca como propia de ahí que es mucho más para usar y defender a la tienda, y la de RSVP Gallery es más para mamonear tu tipografía y decir yo fui a esa tienda, güey. Uh-huh. Así. Aquí nos está diciendo nuestro querido amigo Bollito, a quien le mandamos un saludo, que el de acronym está en Nike.com, así que corran. No, todavía no está. A mí me dijo que sí. Próximamente. Está próximamente. Me dijo que ya luego. A que se formen, porque luego. Y eso que no estás pedo, güey. No, pero pues es que luego ni alcanzan. Están así de, no, pues es que no alcancé. Pues una vez pongan a la computadora ahí, forman, no sé. Ya sabemos que de Nike.com nunca alcanzamos. Exacto. O sea, ¿para qué le haces el milagro? ¿Para qué les puedas hacer una de esas? Es el milagro. Dice, no estoy entendiendo algo del Air Max Day. Air Max Weekend. Aparte de registrar en el evento, me tengo que registrar en las actividades que habrá. Eso donde lo... se supone que ahorita mandaron unos correos donde vienen ciertas actividades para cada día y para cada módulo. Son 4 módulos. Un módulo el sábado en la tarde, el otro es el sábado en la noche, domingo en la tarde, domingo en la noche. Entonces, dependiendo de dónde estáis inscrito, va a haber actividades muy específicas. No van a ser las mismas los 4 días. Bueno, los 4 módulos, perdón. Entonces, se supone que te mandaron un correo. A mí, yo me inscribí para el sábado, por ejemplo, en la noche.
Y a mí me llegaron correos para que te inscribieras en las pláticas y demás. Entonces checa tu bandeja de correos para que veas las actividades que va a haber y veas si todavía hay cupo en algunas actividades. ¿Qué comentarios hay de Disrupto? ¿Por qué hay tantos me enoja? Pues... Mira, esto es un programa de sneakero y creo que el PAR va dirigido a un público más general release. Y nosotros consideramos que la gente le tiene que dar una oportunidad al Disrupto. Creo que sí le tiene que dar una oportunidad. Claro. Así es. Sí, no sean tan, no sean tan hypist. Suena muy lógico. Vamos a usar uno. Vamos a tomar fotos, lo vamos a compartir, le vamos a decir cómo nos fue con ese calzado. Así es. Para que no crean que le estamos diciendo y a la mera hora no lo vamos a usar. Exacto. O sea, sigan desempacados ahí para que vean las historias de nosotros y más adelante lo vamos a ver. Es correcto. ¿Qué más? Sí, me registré y no me ha llegado ningún correo. Ni qué decirte, bro. O sea, a mí me llegó el correo y ya me inscribí y tan. O sea, se acabaron muy rápido los registros por el tema de que la gente creía que era otra vez una peda. Pero se explicó aquí, se explicó en otros lados, no, que cómo era el concepto. Fiesta. Pero aún así, pues sí, o sea, ¿sabes? Que lo que los que pusieron me enoja son los drop. Por eso es que ves muchos me enoja. No es porque estén enojados contigo, es porque es drop. ¿Para qué ponen copo drop ahí? Pues no, pues era interesante ver la respuesta de la gente. ¿Aún no hay info de los Puma XO para México? ¿De los nuevos? Creo que no. O sea, sí llega, pero no sabemos cuándo. Pero cómprenlo, todavía hay por algunas tiendas del otro. ¿Del otro? ¿Qué más? ¿No hay más preguntas de Disrupt? No, ya las fuimos revisando. Por ahí hay una de Off-White que dice que el Chuck Taylor sí va a llegar a México. Híjole, mejor vamos a confirmar la información y se la traemos más adelante. Claro, porque ahorita, con decirte que no, nadie sabe. O sea, decían, ya nos habían dado información del release para un mes y resulta que dijo mi mamá que siempre no. Así es. Los filas de Vape llegan, no creemos, pero le preguntamos a Toño Cerralde, que es el mero mero de fila. Bueno, no es el mero mero de fila, es el mero mero de las tiendas que... De 99. Pero es el único que vende fila, ¿no? De las tiendas de importantes, sí. Sí. Pero si no puedes ir, ve el desempacados del domingo y usa tu Air Max. Así es. Sí, tío, no sé si quieren hacer el comercial, pero bueno. Ahí, ¿ah, sí? Porque nos preguntaron que cuándo íbamos a estar. Yo voy a estar los 2 días por temas comerciales, pero... Bueno, o sea, por gusto y todo, pero vamos a estar sábado y domingo. Por un... Ah, por lo mismo de que hay actividades diferentes, pues vamos... Es interesante porque, o sea, estas celebraciones, estos eventos tanto de Adidas como de Nike como de Puma, pues primero reúnen a toda la comunidad sneakera en México. Te da tiempo de conocer nuevas personas que se están metiendo en esto, gente que se acerca a saludar, gente que te pregunta cosas o te dice... Recuerdo mucho a una chica, se me olvidó su nombre, en el Air Max pasado nos dijo, el Vapor Max sí es para pies flaquitos. Porque lo mencionamos, ¿no? Y es interesante que la gente se acerque y te dé ese feedback. Uh-huh, o te diga, pues tal día hiciste esto y sí fui y lo probé y no me gustó y ese tipo de cosas. Para eso son los eventos, la verdad, ¿no? Nosotros estaremos los 2 días por ahí. Ya lo habíamos comentado. Habrá unos empacados live especial el día domingo. El horario entre... Pues, yo creo que será como por ahí de las 5 de la tarde, más o menos. Así es. Les comentaremos pues todas las actividades que hubo y todo el seguimiento de lo que sucedió este año con el Air Max Weekend, que en este año fue así, y el mes del aire que... Es correcto. Que pues ya no es ningún secreto. Que si habrá venta exclusiva de algún par en Air Max Day, honestamente lo dudo. No. Va a haber como una zona donde va a haber mucho sobre el Air Max 270, pero así como un Atmos o algo así, no, nunca ha habido, ¿verdad? No, creo que no. No, creo que no es el objetivo del evento. O sea, y este año en particular no va ni siquiera, ya lo mencionamos, el tema fiesta, borrachera, sino es más un tema cultural, ¿no? La marca la apuesta por el crecimiento de la cultura de diferentes puntos de vista. Entonces, por ahí está interesante. Sí, porque luego salían los influencers ya medio pasados y pues no, eso no se veía bien. O luego con 2 cervezas. Así. Al comprar en StockX o DSM, además de los gastos de envío, hay que pagar un tax aparte. Si te atora la aduana, sí. A ver, es de suerte, ¿eh? Es muy de suerte. Lamentablemente, el calzado importado que tenga origen de China es de lo más castigado. Así es. No importa si es un Futurecraft o son unas botas de piporro, si dice made in China, pum y choncho. Entonces, mejor aguas. O sea,
ahí vean cómo lo pueden brincar. Mexico City on Air, así es el nombre oficial del Air Max Weekend. Por ahí Rulo Drums dice saludos, colega, gracias por tu trabajo. Saludos. Por ahí había alguna persona que nos mandó saludos desde Perú. Saludos a Perú. Inicio. Qué bonito. ¿Qué más? Ahora ya hablan, ahora callen para siempre, ¿eh? Ahora ya danme en corazona. Ahora ya están dándome. ¿Y cuándo van a darme en podera? Oh, cállate. Bueno, si ya no hay más preguntas, ya. ¿Qué más hablamos, amigo? Pues creo que ya. ¿Es todo? Este fue un programa especial por el lanzamiento de Dirup en México. Así es, por eso nuestro grit. Esperamos les haya gustado esta transmisión. Y pues denle una oportunidad a este calzado. Está interesante. Como decía Román, no es para los coleccionistas como tal, no es un Futurecraft. No. Miren, más gastan en otras cosas. Este calzado, $2,500 pesos, creo que pueden acceder si son entusiastas, sneaker lovers, sneakerheads. Pruébenlo. Quizá es el principio de algo interesante para la marca, para la gama, para la silueta. Y después nos pasan sus comentarios. Así es. Denle share al programa para que más amigos sneakeros suyos nos vean. Y nos vemos cada jueves. Y más amiguitos suyos que pudieran conectar con esta silueta también. Las últimas preguntas. ¿Qué onda con el J1 que es mitad Chicago y mitad Bread? A nadie le gusta. Un super muñeco. Horrendo. Pero bueno, enoja. Va a llegar, creo que. Yo le doy menos. Abril o mayo. Me confunde. A mí también me pone de malas. O sea, ni siquiera es no me gusta Copper Drop, me pone de malas. Exacto. ¿Qué puedo con esa reacción, Romy? No la veo en Facebook. Bueno, pues no me gusta. No la veo ahí, me pone de malas. Me preocupa. Los impuestos pagados no pasan de $700 pesos, al menos a mí no me han cobrado. Yo una vez tengo una mala experiencia. Para empezar, el doctor de los sneakers vive en Veracruz, entonces ahí ya que lleguen es ganancia. Perdón. Así es. Yo una vez compré en Karma Loop. ¿Recuerdan Karma Loop? Ah, sí, claro. Mala experiencia. Muy mala experiencia. Me robaron dos artículos y aparte de eso, pedí unos audífonos que venían de China y me atoraron. Mi paquete lo compré en una de esas rebajas que pagabas como el 50%. Compré 5 artículos, de todos pagué $1,200 pesos. Entonces dije, pues me sale chido. Me robaron 2 y aparte pagué $800 pesos de impuestos. Entonces, literal dije, pues no sabía que me habían quitado los artículos, entonces dije, bueno, voy a pagar por mis artículos, pues ya ni modo, ¿no? Ya me los enviaron. Cuando pago, me entregan y todo, faltaban 2. Así es. Entonces, yo compré algunos en Karma Loop y no me llegó el paquete en el tiempo. Me regresaron mi lana y como a los 2 días llegó. Ya me salió de agrapa. Y he comprado en otras tiendas como en Moose Limited y ahí me ha llegado todo chingón y sin impuestos. Y AliExpress, Uf, 3 meses. Y en StockX, pues mi hermano compra en StockX y todo le llega. Sí. Rápido. Cuando haces la compra en eBay directamente y ya tienes colmillo, pues claramente aplicas la de regalo, bla, 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 y te la juegas, ¿no? Porque a veces si le pasa algo, el seguro no cubre ese producto de $20 y no de $2,000. Sí, o usen el servicio este que les comentaba, creo que en alguna ocasión, de estafeta. Yo lo tengo, el Estafeta Members, específicamente para cosas de eBay. Vale la pena, la verdad es que no. O sea, lo que pagas de impuesto, a diferencia de lo que te puede cobrar si es que te agarra la aduana, sí es muy, muy diferente. O sea, que si pasa lo mismo con la ropa, no creo. El tema del calzado es diferente por un tema ahí como de apoyo al calzado nacional. Y esas cosas. La ropa, no creo. Pues así hemos llegado y hemos concluido este episodio de Desempacados Live. Yo quiero orientado y dedicado a Adidas Dirupt. Yo voy a hacer algo para el traficante de nada. Tengo unas palabras para el traficante de nada. Es que somos fans de las batallas escritas. No, dos anuncios, ya lo habíamos dicho. El domingo nos vemos en Air Max para Air Max Weekend. México on Air. La gente que esté por ahí de un rol, va a haber chance de meter gente a donde va a ser el Desempacados en vivo para que puedan, pues incluso hasta preguntarles cosas y meterlos ahí a ver cómo está la onda. Otro, mañana estén pendientes de las historias de nuestra dinámica para la experiencia 270 de aire. 3 afortunados ganadores que ya los anunciamos en la tarde se van a aventar en paracaídas con Sam mañana. Dios. Y patrocinado por el Air Max. Por Desempacados. ¿Y Air Max? ¿Cuál es el otro? El otro anuncio parroquial, y ni siquiera Romy lo sabe, es que la siguiente semana estaremos
fuera del aire. ¿La siguiente será literal? Pues sí. La siguiente semana, pues como es Jueves Santo, bueno, los que crean en estas cosas. El único jueves que no es jueves gay. Y es Jueves Santo, amén. Entonces vamos a tomarnos un descanso. De sí, hay que darnos un break. Ha habido muchas cosas, muchos lanzamientos, mucho trabajo, mucho de todo, ¿no? Es hora de que nos vayamos a Rancho Relax, ¿o no? Pues yo por lo menos echarme una jetita y ver Netflix. A ver el 5. Godzilla. Pues por ahí dice, Diego que... Ben-Hur. Ah, sí. Pero 8 horas. Ben-Hur y hay otra, ¿no? Aparte de los 10 mandamientos. Y las películas del 2 de Jesús, de blanco pero, y negro. Pero después de que salió La Pasión de Cristo, ya es, ¿no? Otro nuevo clásico ahí que... Otro nuevo clásico la para el... Que luego los adultos mayores así dicen, ay, esa no la veas, hijo. Está muy fea. Está muy sangrienta, hijo. Está muy fea. Yo la verdad es que no hice ni la primera comunión. Entonces, no sé de lo que hablan. Pues sí. No sé de lo que hablan. Pero bueno, pues así llegamos al final de este programa. Manuel Piliado. Muchas gracias. ¿Qué quieres agregar? No, gracias a todos los que nos vieron. Espero les haya gustado nuestra edición especial del grupo. Espero les haya gustado. Romy. Sam. Muchas gracias. ¿Qué? Prueben el Deep Rope y nos vemos el fin de semana. Nos vemos el fin de semana. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Yo soy Sam. Afortunadamente, ustedes no. Adiós. Jueves gay.